Resumen de El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Es una de las obras más célebres del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Se trata de una novela corta protagonizada por uno de los personajes más entrañables de la literatura hispanoamericana del siglo XX, el coronel. El coronel no tiene quien le escriba forma parte de la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX según el periódico El Mundo. Si bien Márquez reconoció que fue una de las obras más simples que había escrito hasta la fecha, también lo llegó a considerar su mejor libro. Primera parte. El coronel, cuyo nombre y apellido nunca conocemos, es un veterano de guerra que sirvió a las órdenes de Aureliano Buendía, famoso personaje de 100 años de soledad. Vive con su mujer en la pobreza, en una modesta casa de la costa colombiana. La historia comienza un día en el que el coronel se levanta temprano porque tiene que asistir a un entierro, el primero en los últimos 20 años por muerte natural. Su mujer no lo acompaña, ya que tiene asma y no sale de casa. El coronel se dirige a la plaza del pueblo, donde lo acompaña su compadre Sabás, el único que logró escapar a la persecución militar cuando terminó la guerra. El coronel lleva 15 años esperando una pensión a la que tiene derecho por haber servido en la guerra civil. Por esa razón, todos los viernes va a la oficina de correos del puerto para que le notifiquen dicha pensión, pues su situación económica no es muy buena y apenas tienen para comer. Además, conserva un gallo de pelea que perteneció a su hijo, Agustín, que fue acribillado en la gallera por dar información de forma clandestina, y en el pueblo creen que es el mejor gallo del distrito. Por eso, y por amor a su difunto hijo, el coronel conserva el gallo para futuras peleas, depositando en él todas sus esperanzas, aunque su mujer no está de acuerdo con el trato preferencial que recibe el animal. La situación económica en la casa del coronel es terrible y, para empeorar las cosas, sigue sin recibir la notificación sobre la pensión. Desesperanzado, habla con los amigos del difunto Agustín, quienes le comentan sobre la próxima victoria del gallo y, gracias a ello, el coronel se fortalece. Luego de eso, su mujer le insiste en que cambie de abogado por el tema de la pensión, y el coronel accede. El coronel redacta una carta en la que anuncia del cambio de abogado mientras se hunde en una ambientación lúgubre, ya que lleva toda la historia lloviendo y no tiene nada que llevarse a la boca. El día 2 de noviembre, la mujer del coronel lleva flores a la tumba de su hijo y sufre una recaída a causa del asma que la mantiene en cama varios días. Tanto ella como el coronel están raquíticos del hambre, de hecho, ni siquiera tienen comida para el gallo, y los amigos de Agustín deciden alimentarlo. Sabás, el amigo del coronel, le propone entonces que venda al gallo de pelea, ya que le pueden dar hasta 900 pesos por él y, además, le ahorraría muchos problemas. El coronel decide preguntar de nuevo en correos por su notificación, que sigue sin llegar, y camina un rato por el pueblo sin saber qué hacer antes de llegar a su casa. Allí, su mujer decide ir a dar el pésame por el entierro con el que comenzó la historia, del que ya han pasado 2 meses. El coronel y su mujer tienen una fuerte discusión debido a su situación económica, por lo que el coronel decide venderle el gallo a su amigo Sabás. Segunda parte. Cuando llega a la casa de Sabás, el coronel se da cuenta de lo acomodado que vive él. Esto es porque Sabás llegó a algunos acuerdos con el gobierno después de la guerra civil, por lo que puede mantener varios negocios y disfrutar de una estabilidad económica digna. El coronel regresa a su casa sin buenas noticias, ya que Sabás no quiere hacer tratos con él, pero su mujer se aconseja ser más firme y el coronel regresa de nuevo a casa de Sabás. Allí, este le ofrece 400 pesos por el gallo y, además, un adelanto de 60 pesos hasta su regreso, ya que se iba de viaje. El médico del pueblo aconseja al coronel que no venda el gallo a Sabás, ya que él lo vendería de nuevo, pero más caro. Sin embargo, como el coronel había descubierto que su mujer había empeñado sus alianzas de boda para comer, decide hacer negocios con Sabás. Sabás se marcha de viaje, prometiéndole al coronel cerrar el trato a su regreso.
Con el adelanto de Sabás, el coronel y su mujer reorganizan su vida. Por fin tienen comida que llevarse a la boca y el coronel incluso se permite unos zapatos nuevos. Un día, cuando el coronel iba de nuevo a correos para preguntar por su pensión, alguien le habla de un combate de su antiguo gallo y acude a la gallera, donde lo ve peleando con otro gallo más flaco y triste. Cuando el nuevo dueño del gallo ve al coronel, se justifica diciendo que este no estaba en casa, pero el coronel, al sentirse tan vivo viendo al gallo peleando ante las ovaciones de los presentes, decide conservarlo y no venderlo. Al final de la historia, la mujer del coronel observa anonadada cómo este regresa a casa con el gallo en brazos. Le reprocha su actitud y tienen una discusión, de nuevo, por razones económicas. La mujer del coronel le pregunta qué van a comer ahora, a lo que el coronel responde con seguridad: mierda.